Tu secreto es con Dios. Hoy vamos a ver cinco cosas que tenés que mantener en silencio si realmente querés lograr tus metas, si querés alcanzar todo eso que te has propuesto. Porque muchas veces nos ponemos un objetivo, luego se lo vamos contando a alguien y después no lo logramos. Y es por el famoso efecto pigmalión: es decir, que las creencias de otras personas nos afectan. Lo que otra persona crea sobre vos te puede llegar a afectar en el logro de tus objetivos puede afectar todos tus resultados. Justamente se hicieron estudios y se determinó que la expectativa de una persona sobre otra modifica sus acciones, modifica sus resultados. De hecho, hasta hay estudios de Harvard en el cual se le intercambiaron los exámenes al profesor, se le dio los de los alumnos menos inteligentes, diciéndole que eran los de los alumnos más inteligentes, y luego esos alumnos tuvieron el mejor rendimiento durante el año educativo. Por lo cual el efecto realmente funciona, es real. Por eso hay que tener mucho cuidado. La primera cosa que jamás tenés que contar, jamás, pero jamás, tus sueños más grandes, tus metas más grandes, tus objetivos más profundos. Porque la gente te quiere ver bien, pero no mejor que ellos. Si vos lo andás contando, la envidia te puede afectar, te puede dañar, puede hacer que no cumplas ese deseo que estás buscando. Justamente al ser tan grande, las personas pueden intentar disuadirte, pueden intentar que no lo logres. Y esto yo lo recuerdo muy bien. La primera vez que conté a mi familia que quería establecer mi canal de YouTube, que quería realmente triunfar, y ellos me dijeron que no, que era muy difícil, complicado, que no me pusiera metas tan altas, que no aspirara a tantos suscriptores. Y yo igualmente lo logré, porque tuve perseverancia, pero en un momento me dolió, casi abandono mi sueño. Justamente por contarlos. Por mucho que tu familia te quiera, si no creen que puedes lograrlo, no lo cuentes. Ni tampoco a tus amigos, por mucho que te quieran. Si no creen que puedes lograrlo, no lo cuentes porque te puede dañar. Muchas veces ellos no se dan cuenta que ellos también podrían, tienen baja autoestima y entonces no creen que vos puedas por eso mismo. Por eso no cuentes tus metas. Lo segundo que no tenés que contar jamás es el dinero que ganás. Jamás, porque el dinero genera mucha envidia, genera muchos celos, resentimiento. Como te digo, la gente te quiere ver bien, pero no mejor que ellos. No cuentes cuánto dinero ganás, porque los vas a atraer, incluso la gente que está ahí Puede ser por el dinero que ganes, no por lo que sos como persona. Tenés que mantenerlo en secreto porque esto genera muchos sentimientos encontrados. Esto puede hacer que la gente realmente afecte tus creencias, que te termine tirando para abajo. Puede ser que lo termines perdiendo, puede ser que termines efectuando acciones innecesarias por eso mismo. Jamás reveles el dinero que ganas. La tercera cosa que nunca tenés que contar son los secretos de otras personas. Lo más importante en el mundo, la cualidad más importante para la felicidad, está en las relaciones, está en tener relaciones de calidad. Y no puedes tener relaciones de calidad si andas contando los secretos de alguien. Entonces justamente para poder demostrar que sos una persona confiable, no tenés que contar lo que otras personas te dicen, lo que otras personas te cuentan, las intimidades de otra persona justamente. Porque aparte, luego van a hacer eso con tus secretos. Si ven que vos contás los secretos de alguien, después van a estar contando los tuyos y vos no querés eso. Entonces es fundamental para cuidar las relaciones no contar los secretos de otras personas. Después, el cuarto... Y ya viene el quinto, que es el más importante. Por eso recordad suscribirte y activar la campanita, que es gratis, para no perderte ningún video. El cuarto son las obras de caridad. No se la tenés que contar a nadie. A nadie porque son para vos. Cuando las empezás a contar ya es para lo que diga el resto. Y no querés que eso suceda. Justamente, las obras de caridad son para tu corazón, para vos, por el otro. No para lavar tu imagen, no para evadir impuestos ni lo que sea. Son para vos. Y el último, y más importante de todos, los problemas. No se lo tenés que contar a nadie, porque, como dice el conde Saint Germain, donde va la atención, va la energía y en eso te conviertes. Si te estás enfocando tus problemas, eso va a crecer en tu vida. Ese problemita que parecía tan chico puede empezar a crecer y hacerse cada vez más grande, justamente por esto, por el. Foco por la atención, porque donde va la atención se expande y crece. Por eso no cuentes estas cinco cosas. recordar suscribirte al canal si te gustó el video, activar la campanita, dejar un like y mirar este video que te dejo en pantalla con más principios y técnicas de la ley de atracción.